Andábamos filmando alguna práctica en la noche y nos dicen, más bien que este programa, cuando lo vayan a ver, sale la semana que viene, pero nos dijeron acá que esta semana, este fin de semana, pará que voy a hacer entrever lo que está mirando la tele, el domingo, ¿qué día hay? El 26, domingo 26, hay elecciones en el 9 Estrellas. Hay varias listas. Aparentemente hay un grupo de vecinos acá que pertenece a una lista, pero nosotros queremos comunicar, si bien ya pasaron las elecciones, pero que estuvimos por acá. A ver, vecina, nombre. Rosana. ¿Y las elecciones son el domingo? El domingo. Es decir, para el que vea el programa, ya pasó. ¿Cuántas listas se presentaron? Dos. Acá tiene el presidente de la actual y el presidente de la otra lista. Ah, pero... Él es el presidente actual del club. Y él es el presidente que se tira por la otra lista. Bien. Uno de los candidatos de la... Estamos entrevistando al que puede ser, no sabemos, porque esto es el lunes, capaz que ya fue el presidente. Sí, ¿nombre? El nombre de Orestes Bay. Bien, ¿y por acá el actual? Adán Tejera. Bueno, capaz que este es el que sigue, no sabemos, vamos a ver el domingo. Y vamos a probar, a ver qué pasa. Está bien que se presente otra lista para que esto sea competitivo también, porque ya que el fútbol es competitivo y el club tiene que estar en otras manos también, si tiene que ser así, que sea. Y bueno, y vamos a darle para adelante, si esto es de todo. ¿Cómo es tu nombre, Miguel? Adán Tejera. Adán, ¿cuánto habilitado hay para el domingo? 100 votos. Unas 100 personas, sí, más o menos. Sí. ¿Participan los socios, los padres? ¿Cómo es esto? ¿Los socios sí? Votan un padre por niño. Ah, un padre por niño. Sí. Eso está habilitado. Todos. Uno fundador y uno activo. Socio fundador él y socio activo Mauricio, que es el secretario de la lista actual, de la comisión actual. O sea que acá, digamos, que está más o menos la composición de lo que va a salir la semana cuando esté mirando el programa. Falta más gente de ellos, que son creo que 15 en la lista de ellos y 15 en la lista de nosotros, en promedio ahí. Y tal, y después... Si son 100 y son 15 cada lista, ya entre las dos listas hay 30 habilidades. No todos votan. Es un padre por niño. No todos votamos. Hay gente acá que no tiene niños en el club, no puede votar. Yo tengo un niño y estamos con mi esposo, los dos votamos solos. ¿Participa en el club? Por supuesto. Ah. Bueno. Allá otro. Mirá, no, ese tiene pinta de tener plata. Mirá. Está con el cuaderno bajo el brazo, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Víctor Simoncelli. ¿Víctor? Simoncelli. ¿Italiano el hombre? ¿O no? Los descendientes sí. ¿Yorca? Español. Bueno, gracias, chiquilines, que tengan buena... Ojalá, esperemos verlo la semana que viene y ahora sí un compromiso. Dame tu nombre de vuelta. Orestes Bay. Antes Gera y los esperamos el domingo para que vengan un rato a la elección. El domingo vamos a filmar, pero de cualquier manera yo los espero a ustedes el viernes próximo. Este no, el otro. Dale. Los quiero, ¿eh? Dale. La lista que sea y si pueden ser las dos listas, mejor. Tanto los que ganaron como los que perdieron, porque al fin y al cabo una contienda por niño acá. A ver si el viernes que viene, recuerden, ¿eh? Este que viene no. El otro, que el programa arranca en vivo el martes próximo, bueno, el viernes, lo vemos ustedes. Muy bien. El miércoles va a estar el presidente de Onfi, Luis de Melo. Bueno, estaremos todos por allá entonces. Gracias y buena jornada el domingo. Que pasen bien. Chau, chau.